Nosotros hemos traído el comprobante de un primer apoyo de 10 millones de pesos. En la presentación de esta tarde te vamos a indicar qué estaba haciendo el ministro José Ignacio Paliza en el municipio de Sosúa. Muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos, especialmente al ministro de la Presidencia. Todos son siempre bienvenidos a la Casa de Dios. Y hoy la parroquia San Antonio de Padua está muy regocijado, muy alegre por este gran anuncio que nos hace el ministro de la Presidencia. Porque usted sabe que estamos en un inicio de una construcción y esto beneficiará no solamente a la comunidad católica, sino que también a lo que es la zona turística de nuestra querida Sosúa. Muy buenas tardes, señoras y señores, al distinguido amigo párroco de esta iglesia, Cirilo, que durante mucho tiempo he tenido la oportunidad de conocerle, él, por cierto, liderando otras parroquias de esta provincia de Puerto Plata, a las autoridades presentes, al diputado Emil Durán, al presidente de la sala capitular de Sosúa y en ellos a todas las demás autoridades que nos acompañan en esta tarde. En el día de hoy, el Ministerio Administrativo de la Presidencia tendrá a bien impactar diferentes iniciativas, proyectos y necesidades que la sociedad puertoplateña en sus diferentes localidades de Sosúa, Montellano y Puerto Plata han venido emprendiendo en renglones vinculados a los quehaceres religiosos, culturales y deportivos. De manera particular, 5 colaboraciones o aportes entregaremos en el día de hoy en alianza con esas entidades que son características emblemáticas de la provincia de Puerto Plata, que gozan de gran nivel de credibilidad y que además son puntos de encuentro de la familia puertoplateña en sus diferentes dimensiones. En este momento acudimos a esta parroquia San Antonio de Padua, en la que durante diferentes oportunidades tuve la dicha de compartir y de vivir momentos evidentemente importantes o singulares. Recuerdo de manera particular con el padre Bernardo a la cabeza diferentes luchas que inclusive se emprendieron desde aquí con miras a hacer sentir la voz de los puertoplateños y las puertoplateñas en toda la geografía nacional. Cirilo, hoy estamos aquí de manera particular porque sabemos que la iglesia ha iniciado el proceso de construcción de una nueva parroquia, de una nueva iglesia, porque esta, como ustedes la pueden percibir, en tamaño, en condiciones, hasta en materia de seguridad, porque las iglesias no solamente son un espacio para adorar al Todopoderoso, sino que también es un punto de encuentro, es un lugar para cubrirse o de buscar cobija o refugio cuando hay alguna catástrofe natural que pueda visitarnos. Pues aquí no tiene las mejores de las condiciones. Y para poder iniciar este proyecto, para tener un primer empuje, aunque sé que ustedes han hecho sus esfuerzos y siempre hacen sus recolectas de manera silenciosa, pero la iglesia siempre utiliza los recursos de una manera muy, muy fina y muy cuidadosa, nosotros hemos traído el comprobante de un primer apoyo de 10 millones de pesos para el inicio de este proyecto. De igual modo, y quiero dejar también anunciarlo aquí, por solicitud que han hecho algunos de las autoridades presentes, también estaremos apoyando a la Iglesia Evangélica Dominicana de Sosúa, que nos ha pedido una colaboración para un proyecto de una naturaleza similar. Pero padre, aquí está el comprobante de los 10 millones de pesos que le he conversado y en los próximos días estará disponible en las cuentas del Obispado de Puerto Plata para el inicio inmediato de las obras que ustedes tienen. Cualquier otro proyecto de esta naturaleza o similar que pueda necesitar la Iglesia o cualquiera de las entidades de la sociedad civil
del municipio de Sosúa, siéntase la libertad de tocar la puerta del Ministerio Administrativo de la Presidencia, que aparte de tener la labor obligada de apoyar iniciativas como esta, también está hoy dirigida por un puertoplateño que siente por Puerto Plata, que sueña con Puerto Plata y que cuando se termine esta aventura volverá a Puerto Plata junto a ustedes a poder vivir, desarrollar, crecer su familia, porque al fin y al cabo hay pocas cosas más importantes, más hermosas que Puerto Plata en esta media isla y en el mundo. Señores, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias de corazón por acompañarnos en esta tarde. Vamos. Gracias. Gracias.